Mira, nosotros estuvimos en una pequeña reunión virtual con el compañero Alex Díaz, el señor Alex Díaz, y con Henry Vargas, donde se le llamó al ingeniero Jadel Ruiz. Responsablemente nosotros digamos a Jadel Ruiz, que es el representante o el gerente de la compañía Copisa, que es la que está haciendo el trabajo en el sector Villaverde. Nosotros entendemos que algunas veces los equipos pueden dañarse. Entendemos que algunas veces la retro que llena los camiones en la mina también puede dañarse. Entendemos algunos imprevistos que puedan pasar en varias ocasiones. Pero de aquí en adelante, nosotros no vamos a entender el por qué los trabajos se estaban paralizados o se van a paralizar. Nosotros como bloque de juntas de vecinos vamos a ser veedores de aquí en adelante, como siempre lo hemos hecho, pero ahora con más frecuencia. Nos vamos a ser veedores de dicha obra, ya que en algunas ocasiones pudimos descubrir que nos estaban vendiendo sueños de que el grader se dañó, de que la máquina no estaba echando en la mina material, no estábamos echando cuento. Nosotros entendíamos esa parte, ya no. Ahora nos vamos a turnear para ser supervisores 24 horas de dicha obra. Y con exactitud y con responsabilidad, a Jadel Ruiz que sepa que los trabajos de Villaverde no se pueden parar. Villaverde era para entregar en un mes y llevamos para tres. Yo sé que los trabajos del Estado son un poco complicados, pero ese trabajo está pago. Ese PAVI, Jadel Ruiz, está pago. Y si un PAVI está pago, usted no puede venirme con cuentos a nosotros. Con ese cuento, usted no viene a nosotros. Vamos a ser veedores, vamos a ser supervisores de dicha obra. De lo contrario, no verán otro escenario.